inicio de esta reunión, me permito poner a su consideración que funja como secretario para esta reunión de comisión el diputado Julián Ricalde Magaña. Para ello se somete a votación económica la propuesta. Sírvase a los diputados de emitir su voto levantando la mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Tienes que decir, secretario. Diputado secretario, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar. Con todo gusto, compañero diputado. En cumplimiento, aviso de privacidad simplificado para la protección de datos personales durante las reuniones en la sala de comisiones constituyentes de 1974, así como para proteger los datos personales en las imágenes y videos para su difusión. En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el principio de información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado, informa que es el responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de las reuniones en la sala de comisiones constituyentes de 1974. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares y o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, las cuales podrán ser públicas y transmitidas en tiempo real durante las plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga de estos. Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP directamente ante la unidad de transparencia de este honorable Congreso, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo, número 13, esquina Avenida 22 de Enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, código postal 79090, Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico accesoinfo.pl@congreso.gob.mx. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet https://transparencia.congreso.gob.mx en el apartado aviso de privacidad. Diputado secretario, si vas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de asistencia. Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar. Presente. Diputado Julián Javier Ricalde Magaña Ricalde, presente. Diputada Cintia Yamilé Millán Estrella. Presente. Antonio Omar Rodríguez Martínez. Presente. Hugo Alday Nieto. Como segundo punto del orden de días, la instalación de la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Instala la sesión. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable 17ª Legislatura, siendo las 9:40 del día 23 de marzo del año 2023. Diputado secretario, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. Como siguiente punto del orden del día están las entrevistas públicas a las personas aspirantes a integrar la comisión de selección, la cual se encargará de nombrar a quienes conforman el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Con base al acuerdo por el que se aprobó el orden para llevar a cabo las entrevistas, pedimos que hagan pasar a la ciudadana Rocío del Socorro Barbosa Camal. Está trabajando, hoy está desquitando el salario que le paga. Acá, mira, aquí,
Gracias. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana Rocío del Socorro Barbosa Camal para que en un tiempo de 3 minutos exponga las razones por las que aspira al cargo en cuestión. Gracias, buenos días. A raíz de la invitación del rector de la Universidad Politécnica de Bacalar, me da a conocer esta posibilidad de participar en esta comisión, y la vi oportuna y pertinente, toda vez que como participante de acciones sociales consideramos que la sociedad necesita información para realmente tener esa confianza y certeza en la información que se pronuncia, que se expone, que se notifica, y los niveles de transparencia muchas veces parecieran estar simulados, porque aunque hay una ley que la antecede, como ciudadanos nos queda esa inquietud de saber si realmente los elementos que la información tiene conlleva con toda la información que merecemos conocer como ciudadanos. En ese sentido, la transparencia debiera ser, como su mismo nombre lo indica, información pertinente, oportuna, suficiente para conocer los elementos y los gastos en los cuales la sociedad genera impuestos y la administración pública los eroga. Es así como mi inquietud de participar, y pues por tener también, considerar que cumplo con los requisitos suficientes para poder generar esa alineación del gasto público con la confianza y certeza que se le da a la ciudadanía de que los gastos son ejercidos y las acciones son realizadas con esa necesidad, con esa suficiencia para poder medir que la ejecución del gasto sea real, sea, como su nombre lo señala, transparente. Considero que la ley de transparencia, para evitar o permitir esa simulación, porque sí puedes cumplir los puntos que se requieren, pero no necesariamente con la información suficiente para demostrar que esa información ha sido en cuestión del mercado ejecutada como tal. Un tornillo puede costar en un lugar 1 peso y tener una factura de 10 pesos. Efectivamente, hay transparencia porque el gasto está... Gracias. El gasto está presentado, pero no necesariamente pertinente, cuestión del impacto social. Entonces, si se habla de transparencia y cumplir la normatividad, pues muchos lo van a hacer, pero la transparencia necesita fondo para tener esa certeza ciudadana. Necesita garantizar que efectivamente nuestros impuestos generados están bien administrados para dar la confianza social de que se está ejerciendo en una situación de naturalidad, y la confianza que se puede multiplicar un recurso presupuestal en el fondo que se requiere. Cuento con el aval de 10 años de evaluación en educación media superior, y en ese andar en todo el país pude constatar de 8 ámbitos en esa evaluación, y que si bien mides, tienes la certeza que se están midiendo esos 8 puntos, muchas veces esos 8 puntos no necesariamente son como debieran ser, pertinentes y suficientes. Están, pero no necesariamente garantizan que el hecho que demuestres que una acción se está realizando tenga el peso suficiente para garantizar la certeza o dar la tranquilidad y la confianza de que esos gastos han sido o esas acciones se han realizado como debieran ser. Una de las principales razones por las cuales estoy participando es que deseo contribuir a eliminar esa simulación, deseo contribuir a garantizar la confianza de las personas que buscan una información en una página y la encuentran, y no tienen que rebuscarla y no tienen que ver una información escaneada poco visible, que efectivamente alguien la subió, pero no necesariamente cuenta con la nitidez visible de poder confiar en que está. Tiene 10 páginas, sí, pero esas 10 páginas, ¿qué dicen, qué contienen y qué tanta garantía nos da de que fue realizado con la pertinencia y el fondo necesario para dar esa confianza? Otro de los aspectos también por los que me animé a venir a
participar es que a lo largo de 28 años en la administración pública he tenido la oportunidad de estar en cargos directivos en escuelas de educación media superior, y eso me ha permitido también conocer la necesidad y la inquietud de la de los clientes que en ese momento son estudiantes de nivel medio superior, los cuales son también muy persistentes en cuanto a lo que uno hace, en cuanto a lo que uno dice y lo que realmente se percibe como un resultado de esas acciones. En este sentido, mi responsabilidad social, profesional, es empática con la administración de esta administración pública, que va con el bienestar y desarrollo del Estado. Pero algo que creo que estamos adoleciendo es en cuestión de transparencia, en cuestión de una fluidez de la información. Cuando uno busca información, de repente se tarda buscándola porque no sé si se haga intencional o no se dé el camino necesario para hacerlo. Y es ahí donde está el deseo de contribuir para buscar las soluciones a esta posibilidad, y quien genere ello, pues tener la certeza, el resultado, previa validación de una serie de ítems, de una serie de mediciones, de aspectos que puedan permitirnos realmente valorar esa transparencia, darnos confianza de que efectivamente la información está como debe ser. Y nosotros como ciudadanos o como sociedad o dentro de la administración pública, garantizar y verificar que sea en esos términos. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado Julián Ricalde. Yo, bienvenida. Bienvenida primero que nada. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Y mientras más corta la respuesta, mejor para mí, ¿verdad? ¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción? Es un ente que permite medir, o que tiene la facultad de medir las situaciones que el Estado genera en cuestiones de sus dependencias, secretarías, instituciones, y puede darse seguimiento por medio de ese comité de ver y garantizar que efectivamente lo que se dice se cumple. Así lo percibo. Tiene el uso de la voz la diputada Cintia Millán. Muy buenos días, bienvenida. Ahora sí que gracias por participar. Más ciudadanos como usted interesados en participar en estas convocatorias públicas, que bueno, finalmente son para el servicio de esa vigilancia que se necesita hacer desde un aspecto público. Preguntarle, ¿cuál serían para usted el mayor reto que enfrenta actualmente el sistema anticorrupción en el Estado? Como hablaba hace un momento de la transparencia y la simulación, creo que esa transversalidad en las instituciones debiera poderse establecer y dar seguimiento de manera vigilante. Hay puntos que tienen que ser contemplados por todas las instituciones, pero muchas veces la información que se genera no necesariamente tiene el contenido que debe ser. Sí los puntos, sí la forma, pero no el fondo. Tiene el uso de la voz el diputado Hugo Alday. A ver si me sale, perdón. Por señas. Muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es encaminada a ¿qué opina usted del gobierno digital como parte del combate a la corrupción? Muy bien, las tecnologías de la información son ya necesarias en cualquier índole, y la sistematización de la información tiene que estar visible, tiene que ser real, tiene que ser oportuna, porque podemos tener un buen sistema que permite y es aceptable todo lo que se le suba, porque al final es digital, alguien construye esa plataforma, alguien sube la información, pero
pero debiéramos nosotros, los vigilantes, cuidar que efectivamente ese sistema esté ágil, sea entendible de manera común, que cualquier ciudadano en cualquier nivel, en cualquier estrato social, pueda ser comprensible la información que se sube. La información digital ya es necesaria en cualquier situación. Lo que debemos cuidar y atender es la veracidad de lo que se registra en ella, porque al final somos los seres humanos. Dicen que ya hay inteligencia artificial que es valiosa, pero los seres humanos somos los que captamos y capturamos esa información. Entonces hay que darle el mérito a la información digital, pero también darle seguimiento a quien captura y genera la información. Gracias. ¿Algún diputado? ¿Alguien más? ¿No? A ver. No habiendo más intervenciones, agradecemos a la ciudadana Rocío del Socorro Barbosa Camal por su participación. Y solicitamos hagan pasar al ciudadano Víctor Mohamed Viera Zip. Buenos días, gracias. Se le concede el uso de la voz al ciudadano Víctor Mohamed Viera Zip para que en un tiempo de 3 minutos exponga las razones por las que aspira al cargo en cuestión. Sí, bueno. Buenos días, diputados, diputada. Me permito presentarme. Mi nombre es Víctor Mohamed Zip Viera. Tengo 25 años de edad y soy egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Modelo Campus Chetumal. Bien, a lo largo de mi formación profesional, así como también de mi formación en cuanto a mi carrera, licenciatura en Derecho, he adquirido diversas herramientas propias que son de mi carrera, como interpretar y aplicar las leyes y la normatividad, así como también he podido interpretar conductas y acciones de las personas. Actualmente me desempeño como jefe de departamento de verificación de obligaciones de transparencia en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de nuestro estado. Afortunadamente, debido a mi cargo, he tenido la valiosa oportunidad de involucrarme en temas relacionados con lo que viene siendo la corrupción, así como también con la anticorrupción, ¿no? Ya que, como bien sabemos, la transparencia juega un papel muy importante en lo que viene siendo el combate a la corrupción y también ayuda a la ciudadanía, porque gracias a ello la ciudadanía puede obtener una sana rendición de cuentas. Bien, quiero comentar un poquito sobre mis motivos para ser integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. En primera, porque considero que la ciudadanía juega un papel muy importante en cuanto a la corrupción, ya que son los que principalmente se ven afectados en estos casos. En segunda, porque hay que aprovechar como ciudadanos los espacios públicos como estos para poder abonar en lo que podemos, ¿no? Y en tercera, me gustaría ser parte de un verdadero cambio, no solo en la sociedad en general, sino también en nuestro estado, en nuestro país, a corto o a largo plazo. Para mí sería un honor poder ver a los aspirantes a ocupar el cargo en el CPC, porque considero que deben de ser personas que se encuentren verdaderamente comprometidas con lo que más nos aqueja a la sociedad hoy en día, que viene siendo la corrupción. También que trabajen de manera homogénea, que trabajen de manera organizada, no solo en el comité, no solo con los miembros del CPC,
sino también que involucren y hagan uso de la participación ciudadana, que involucren a las instituciones educativas, que involucren a las organizaciones civiles, ¿sí? Porque a través de ellos se puede crear una cultura de legalidad, ¿sí? Y así como también de transparencia. De igual forma que conozcan muchísimo sobre el tema de la transparencia, no solamente en su campo laboral, sino ellos mismos, conforme vayan informando sus actividades que van haciendo al día a día, porque es lo que hoy en día a las personas les interesa, ¿no? Y que a través de ellas se puedan proponer políticas públicas en beneficio de la sociedad. Y por último, y no menos importante, no solamente atacando a la corrupción de manera directa, sino también de manera indirecta a través de mecanismos de prevención. Es cuanto. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado René Eduardo Sánchez Cajona. Nuevamente, muy buenos días al presidente de la comisión, mi compañero diputado Omar, a la diputada Cintia, a mis compañeros Hugo y Ricardo. Bienvenido. Me da mucho gusto que un joven esté interesado en participar. Mi pregunta iba encaminada a por qué el interés de participar en esta convocatoria, pero creo que lo desarrollaste muy directo y objetivo como debe de ser, que es precisamente el interés de quien vaya a integrar el CPC, cómo va a actuar. Y creo que es muy importante lo que mencionas de que precisamente sea no un trabajo de manera aislada, sino integral con las demás instituciones que trabajan en la transparencia y combate a la corrupción y con los organismos civiles, con la sociedad organizada. Entonces, solo felicitarte porque además de ser un joven de 25 años, el interés que tienes y además con una explicación muy puntual de lo que debe de ser quienes integren esta convocatoria. Enhorabuena. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz la diputada Cintia Millán Estrella. Buenos días. Igualmente reconocerte esa intención que tienes de participar. Finalmente, los ciudadanos de repente nos alejamos mucho de este tipo de organismos que están hechos precisamente para eso, para que se participe y que se fomente la participación de la ciudadanía también como vigilantes en los órganos de gobierno. Pero bueno, preguntarte algo pues muy simple, finalmente, ¿cuál sería tu visión específica en cuanto a cuál es el requisito más importante que debe de cumplir un integrante del Comité de Participación Ciudadana? Bien, gracias. Como comenté en mi exposición, considero que es una persona que debe estar verdaderamente comprometida en hacer un cambio, en que no sea una persona que vea simplemente por sus intereses, que tome en cuenta los intereses de la sociedad, que sea una persona idónea haciendo uso de las herramientas que hoy en día nos proporciona la sociedad, haciendo uso de las políticas públicas como el tema de la transparencia. A través de transparencia podemos darnos cuenta que probablemente existen muchos temas de corrupción, y no solamente en transparencia, sino también yendo a las instancias pertinentes, idóneas, que son las de fiscalización o para denunciar algún hecho de corrupción. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? ¿Alguien? Tiene el uso de la voz el diputado Julián Recalde. Sí, le voy a hacer la misma. Bienvenido primero. Gracias. Licenciado. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a su antecesora. ¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo? Bien, el CPC es la instancia que coadyuva al Comité Coordinador de la Ley, del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro Estado. ¿Alguien más? No habiendo más intervenciones, agradecemos al ciudadano Víctor Mohamed Viera Sib por su participación. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día.
habiendo más intervenciones, agradecemos al señor Víctor Mohamed Zip Viera por su participación. El siguiente punto del orden del día es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de dictamen que contiene la lista de las personas aspirantes para ocupar el cargo de la persona integrante de la comisión de selección que nombrará a quienes formarán el Comité de Participación Ciudadana al Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Se le concede el uso de la voz al representante de la Dirección de Análisis Jurídico. Gracias, diputado presidente. Buenos días a todos los presentes. Como es de su conocimiento, la presente convocatoria surge a raíz de la notificación de la renuncia de una persona integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de este Estado, mismo que fuese propuesto por una institución de educación superior. En ese contexto, resultó primordial que esta Comisión de Anticorrupción emitiera la convocatoria para iniciar el procedimiento de la designación de la persona integrante que dejó esta vacante en la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, misma cuya duración será por lo que reste de concluir el cargo, en virtud de que las demás personas integrantes de este órgano concluyen en el presente año. En ese sentido, en fecha 9 de febrero se emitió la convocatoria de la cual es análisis en esta reunión. Posteriormente, el 10 de febrero, la misma convocatoria se publicó en los dos periódicos de mayor circulación en el Estado. Aunado a eso, el lunes 13 de febrero empezó a correr el término para esta convocatoria y culminó el miércoles 22 del mismo mes y año. Posteriormente, el 28 de febrero, la presente comisión aprobó un acuerdo a través del cual se emite una prórroga para la convocatoria en mención, misma que empezó a correr desde el día viernes y culminó el día 15 de marzo del presente año, agotando los 15 días que marca la ley del sistema anticorrupción para este procedimiento. Posteriormente a esto, se recibieron las siguientes postulaciones. La ciudadana Rocío del Socorro Barbosa Camal, misma que fuera propuesta por la Universidad Politécnica de Bacalar a través de su rector, el doctor Luis Carlos Santander Botello, así como el ciudadano Víctor Mohamed Sibiera, mismo que fuera propuesto por el Instituto de Estudios Superiores para la Competitividad y el Desarrollo de América, a través de su rectora, la ciudadana Sharon Vivanco Villanueva. Ante esto, se hizo una revisión de las propuestas recibidas y se concluyó que ambas personas, así como las instituciones de educación superior, cumplían con todos los requisitos establecidos en la ley. Es así que se concluyó que esta comisión establece que la ciudadana Rocío del Socorro y el ciudadano Víctor Mohamed Sibiera cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 18, fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción, pues acreditaron contar con la ciudadanía mexicana, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, haber residido en el Estado de Quintana Roo 5 años anteriores a la postulación del cargo, gozar de buena reputación, no haber desempeñado ningún cargo de titular de Secretaría de Despacho, titular de la Fiscalía General de la República o del Estado, así como senadora o senador, diputado federal o estatal, ni gobernadora o gobernador de algún Estado. Y finalmente cumplieron con el requisito de haberse destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Posteriormente de esta revisión de los requisitos y el cumplimiento de los mismos, se procedió en apego al artículo 18, fracción primera, inciso C de la ley en mención, en fecha 16 de marzo, que esta comisión aprobara un acuerdo para determinar el formato, la fecha, la hora y el orden de las entrevistas de las personas postuladas para este cargo. En consecuencia de esto, en la presente fecha se ha llevado a cabo la reunión de esta comisión para llevar a cabo las entrevistas mencionadas, mismas que fueron públicas y han sido transmitidas en vivo a través de las redes sociales de este Poder Legislativo. Una vez agotadas estas etapas ya de que marca la Ley del Sistema Anticorrupción, lo consiguiente sería la aprobación del presente dictamen para que posteriormente sea sometido ante el Pleno de esta legislatura y se prosiga a la designación correspondiente. Es cuanto, diputado. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones y considerando que ha sido suficientemente analizado el documento referido y se cuenta con los elementos necesarios para que pueda ser dictaminado, diputado secretario, sírvase a someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen
que considerado el lo que considere lo analizado por esta comisión. Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar. A favor. Diputado Julián Javier Ricalde Magaña. A favor. Diputada Cintia Yamilé Millán Estrella. A favor. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, a favor. Diputado Hugo Alday Nieto. Diputado presidente, le informo que la elaboración del proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad con 5 votos a favor y 0 en contra. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Se le concede el uso de la voz al personal de la unidad de análisis financiero para referirse al impacto presupuestario correspondiente. Gracias, diputado presidente. Buenos días, con el permiso de los presentes. En atención a su solicitud turnada a esta unidad de análisis financiero mediante el cual solicita el impacto presupuestal del tema referido, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como del artículo 110, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en atención al análisis solicitado del siguiente tema referido a continuación, dictamen que contiene la lista de las personas aspirantes para ocupar el cargo de persona integrante de la comisión de selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. En cumplimiento de las atribuciones conferidas y en consideración al pronunciamiento remitido por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo mediante oficio con número SG-107-2023, turnado a esta unidad de análisis financiero, se tiene bien manifestar que después de la revisión y el análisis del dictamen presentado, que no se advierte un impacto presupuestal en forma directa y explícita, ni repercusión presupuestal alguna que se tenga que considerar. Es cuanto, diputados. Compañeros, ha elaborado el proyecto de dictamen, por lo que me permito solicitar al diputado secretario de lectura del proyecto de dictamen. Primero, las personas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 18, fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para ocupar el cargo de persona integrante de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que fueron postuladas por instituciones de educación superior y de investigación en el Estado de Quintana Roo son: 1. Ciudadana Rocío del Socorro Barbosa Camal y ciudadano Víctor Mohamed Zip Viera. 2. Remitas el presente dictamen a la presidencia de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la honorable 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo, para que se someta a la votación del Pleno la designación de la persona integrante de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 3. El día y hora que determine la presidencia de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 17ª legislatura del Estado, se citará la persona ciudadana que resulte designada como integrante de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, para que asista a la sesión del Pleno Legislativo y se lleve a cabo la toma de protesta correspondiente. 4. El decreto que contenga la designación del cargo de la persona integrante de la Comisión de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo en términos de la base novena de la convocatoria señalará que el inicio del periodo es la fecha de designación que la honorable 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo y el fin de este el día 13 de diciembre del 2023, fecha de conclusión del cargo de la vacante. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 23 días del mes de marzo
del año 2023. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto del proyecto de dictamen presentado? No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación nominal el proyecto de dictamen. Renan Eduardo Sánchez Tajonar. A favor. Julián Javier Ricalde Magaña. Ricalde, a favor. Cintia Yamilé Millán Estrella. A favor. Omar Antonio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez, a favor. Hugo Alday Nieto. A favor. Secretario, diputado, presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el proyecto de dictamen que se presentará ante la legislatura del Estado para la designación de la persona que integrará la comisión de selección, la cual se encarga de nombrar a quienes conforman el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Secretario, le informo, diputado presidente, que todos los asuntos a tratar han sido agotados. En tal virtud, queda clausurada la presente reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 10:12 del día 23 de marzo del año 2023. Muchas gracias por tu presencia.